seleccionados por la Comisión 11.247 de 2015, el vacante de la Cruz Rosa Félix Javier, demandado Inversiones Inde S.A.C. en materia de proceso de posición y destino arbitrario. Siempre y cuando la empresa le reconocía los beneficios como trabajador del régimen común hasta la fecha en que se concilie y la indemnización que por ley pudiera corresponder. Esa es una propuesta concreta. Porque ustedes le dijeron la reposición, no la parte de la indemnización. No, estaría renunciando mi patrocinado a la reposición. Está dispuesto a negociar la indemnización con el pago en los devengados. Sí, pero con el pago de las remuneraciones devengadas dentro del régimen que ha sido establecido en la... Él ha sido despedido por nulidad de despido. Entonces hay un mandato del juzgado... ¿Tendría que determinar si ha existido
En ese sentido viene la sentencia. Su propuesta un poco no va en coherencia con la propuesta de la parte. Señora magistrada, ¿me permite, por favor? Bien. Doctora, ¿me permite? Lo que está en discusión verdaderamente en esta propuesta de constitución son justamente lo que es materia de la casación, sobre el cual el régimen debe prevalecer para efecto de poder liquidar, en todo caso, o no, o reponer al trabajador en el puesto de trabajo. Entonces, sí, tenemos la mejor disposición, y a lo mejor lo ha manifestado el señor Illich, pero acá el punto de controversia es mucho más profundo. Es si para ese trabajador le corresponde aplicar el régimen común, como consecuencia de eso, otorgar una indemnización después del régimen común, o, conforme hemos planteado en la casación, o conforme se planteó con la casación, si le corresponde en todo caso solamente la indemnización de acuerdo al régimen de las micro y pequeñas empresas. Prácticamente no hay ningún recurso. ¿Esa propuesta, señora abogada? Lo que no hemos escuchado es una propuesta, nosotros tenemos una muy concreta. Convocarnos para tratar ese tema y traer un resultado. ¿Es posible
Mire, el día de venir a la propuesta del doctor Picopa, también lo conozco, por el día de profesional, en el sentido de que si busca podemos extender esta audiencia a unos días más, mientras que completamos ya, o en su efecto, en el tiempo que estamos acá afuera, ¿no? Lo que usted imponga, lo que usted imponga. Me dijo el señor relator que para mañana tenemos espacio en las audiencias, la podemos tener para mañana, no hay ningún problema, por el acto sí. ¿Qué hora podría ser, doctor? Serán por notificados en todas las partes, la mañana de la mañana, y continuamos con la mañana.